Valientitos TV llega a ustedes gracias al auspicio de Joyería Alexandra, Salomé García, la dama del amor y la buena suerte, G Boutique Online, Óptica Valenti, Silueta Perfecta Ecuador, Cirugías Plásticas Reconstructivas, Dúo del Ecuador, Restaurante Italiano Il Sabore Mio, La Casa de la Belleza en Portete y La 30, Restaurante Donde Rossi, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales. En La Farándula pasan muchas cosas polémicas y adivina dónde las vas a ver. ¡Sí! ¡Estás en el lugar indicado! ¡Estamos en Ecuador! ¡Estamos en Estados Unidos! ¡Estamos en España! ¡Estamos calientitos! El programa número uno de entretenimiento e información del espectáculo. Y con ustedes, nuestra socia fundadora, la más diplomática en sus comentarios, nuestro bombón, la licenciada Aura Arce. Y ahora con ustedes, las piernas del Ecuador, la más caliente y lengua de fuego, Soraya Guerrero. Y por supuesto, el peso pesado de la farándula, a todos lo mete en sus ollas, una dura en sus comentarios, Paola Maya. Nuestro anfitrión, el más simpático de la televisión, con ustedes, el dueño de la paila, Santiago Castro. Esta noche tenemos un invitado especial, desde España, desde la madre patria, Mr. Wilson. Señores, aquí arranca Calientitos, primer día de la semana, pero cargados de mucha polémica, por supuesto, a la orden del día. Hoy, de manera exclusiva, solamente aquí en Calientitos va a conocer la verdad del italiano. El italiano vinculado con algunas presentadoras de televisión, este fin de semana le dieron plomo, así lo titularon algunos medios. Y hoy, de manera exclusiva, solamente aquí en Calientitos, él se confiesa y cuenta su verdad. ¿Qué pasa con el italiano Bellicolino? Solamente aquí en Calientitos, a la paila de la azúcar que se prepare. Y también, señores, segundo avance de la noche. Tenemos información exclusiva de la terrible enfermedad que está padeciendo Michela Pincay. Una enfermedad que realmente nos dejó con la boca abierta cuando nos enteramos. Así que hoy también nos vamos a enterar de este diagnóstico y cómo la está pasando Michela Pincay. Sin duda, un momento bastante complicado en su vida. Ahí ya puede ir imaginándose qué es lo que tiene. Y también, señores, otra persona, no lo grafique. Esta es sorpresa, en instantes. Un personaje ha sido víctima de estafa a través de las redes sociales y están usando su imagen a diestra y siniestra. Mucha gente se ha visto perjudicada referente a este tipo de estafa que no vienen ni siquiera de Ecuador, vienen desde Colombia. En instante le contamos eso. Y también Mr. Wilson viene a ubicar a algunos. Que se preparen sus detractores. Que se prepare Oveja Negra. Que se prepare Johnny Lexus. Que se prepare, ¿quién más? Dígalo usted mismo. Medio género. RTS medio también género. Que se prepare. Que se preparen todos. Es el instante. Pero mientras tanto nos vamos con las primeras recomendaciones de la noche. Aparece en pantalla en este momento con la voz de Bebeto Joyería Alexandra. Primera multa para Bebeto, ya dormido. Despiértate, chucha. Pero para Joyería Alexandra, si usted quiere lucir sus mejores joyas, las puede encontrar en @joyeríaalexandra1. Se viene, sí, se viene San Valentín y usted tiene que dar un detalle muy especial y lo encuentra ahí. Si también quiere hacer un mantenimiento de su joya, dejarlo como nueva, de primera, queden relucientes, Joyería Alexandra es la solución. 098-518-9016. ¿La menestra de la tía Paola? Por supuesto, señores, si usted quiere comer delicioso. Hoy lunes sí trabajamos, así que corra. Argentina 2606 y Abel Castillo es el destino. Todavía está tiempo de ir a
disfrutar del mejor arroz con menestra de Guayaquil. Ese moro volcán que está viendo en pantalla, acompañado de su costillota, de su chuletota, su carne, su pollo, su chorizo cuencano, moro choclo, arroz con menestra. Todo delicioso, la sazón de la abuela. Recuerda que puedes pedirlo a domicilio al 098-240-4472. Este fin de semana estuvimos con algunos televidentes de Calientitos que nos estuvieron visitando por allá. Así que saludos y muchos besos a ustedes. Ya saben, arroba el morlazo de Paola Maya en redes sociales. Soraya, colección de febrero prácticamente ya arrancó. Por supuesto, ya arrancaron los cardigans, donde tú puedes tenerlos los estampados o llanos, hombres o mujeres, a lucir espectacular en esta temporada. El cardigan 100% de algodón te sirve para todo tipo de ocasión. Te ves divino, encantador, se vienen los conciertos y tienes que lucir maravillosa. ¿Cómo lo obtienes? Arroba Soraya Guerrero, su guión oficial, arroba Soraya Guerrero M, o al 0994-925240 puedes hacer tus pedidos. Soy la Madame Salomé García. Realizo rituales especiales y sagrados para parejas con problemas o para esa persona especial. Los amarres de amor son ideales para esa persona especial que aún no te ha correspondido. No esperes más tiempo ni sufras esperando el amor de tu pareja. Rituales de alejamientos son especiales para las personas que tienen problemas con su pareja, debido a terceros, ya sean amantes, esposos, familiares o personas que afectan tu relación sentimental. ¿Sientes que nada sale bien en tu vida o que alguien te tiene envidia en tu trabajo, tu familia o tu amor no es como antes? No sufras más. Invócame para ayudarte a liberarte de los males y que entre el bien a tu vida. Estoy ubicada en la ciudad de Guayaquil y puedes invocarme al 099-316-0435. Y arrancó la temporada playera, y donde usted encuentra los mejores trajes de baño, shorts, todo para lucir toda empoderada en la playa, en arroba G Boutique Online. Sí, totalmente diferente, desde la Johnny hasta la comodidad de tu hogar, 100% garantizado. No repagues aquí por unos trapos que no valen la pena, que la marca te represente. Tú no puedes andar ahí con tu trasero puesto con cualquier traje de baño, tiene que ser un traje de baño de calidad. ¿Dónde lo encuentras? En G Boutique Online. Hoy se abren nuevas maletas que recién acaban de llegar. Gisela Correa tiene, mira, unos zapatos espectaculares, todo. Tienes que ir al en vivo para que tú sepas realmente lo que está listo. Señores, música de polémica, porque arrancamos con la primera baila de esta noche. Ya es un hecho reconfirmado y se lo decimos aquí en Calientitos. Póngale la firma. BLN regresa a la televisión nacional. ¿Por dónde, cuándo y desde cuándo? Señores, BLN regresa en los próximos meses, podría ser en menos de 2 meses, a través de la señal de Gama Visión, en su mismo horario en el prime time del Ecuador. Ahora, ¿cómo nace esto? Si ustedes están muy atentos a la señal de Gama Visión, aunque ya nadie lo ve prácticamente, hay una promo que ya está rodando que se llama El Gigante Despierta. Eso es en alusión, efectivamente, a BLN. Ahora, ¿quiénes van a estar a la cabeza? Los fundadores también de BLN, Jean-Paul Preswitz y Mary Joan Pavicic. ¿Quiénes serán los animadores? Recién han puesto los nombres sobre la mesa. Pasarán los días y comenzarán a elegir entre quienes podrían animar BLN. Y se barajan ya algunos nombres. Ahí está el primero en pantalla, por supuesto. Uno de los íconos, Eduardo Andrade. Seguido en la lista, el segundo candidato para animar BLN 2023, que va a aparecer en pantalla en este momento. Sí, ahí está, con algunas libras de más, aunque dice que ahora quiere ser flaco. Pellejo de Chancho, cabeza de Chancho. Carlos José Matamoros, segundo opcionado para BLN 2023. Y el tercero, que hoy por hoy le dijo adiós a la farándula, pero no le dijo adiós a la televisión, Emilio Pinargote, tercer opcionado para ser el animador de BLN 2023. Y de igual manera, las mujercitas candidatas para ser la reina del prime time, revivir ese título. La primera en aparecer, Karim Barreiro, con quien BLN se cerró en su momento en Canal 1. Primera candidata, primer nombre que está sobre la mesa. El segundo nombre que se baraja y suena bastante fuerte. ¿Quién puede ser la nueva reina del prime time? Ahí está la primera, la fundadora también, Domenica Saporiti. ¿Será que acepta regresar a Gama Visión? El tiempo lo dirá, pero no es mucho tiempo, es poquito. Y la tercera candidata oficial para ocupar ese puesto, ¿quién creen ustedes que puede ser? Michela Pincay. Michela Pincay, efectivamente. Michela Pincay es otro nombre que suena
muy duro. Señores, primicia que la acaban de escuchar aquí, calentitos. Y atención, que van a llamar a viejos y a nuevos. La convocatoria para los nuevos en los próximos días. Y de los viejos, vamos a ver quiénes aguantan, porque hay unos que están bastante oxidados, otros que ya están con familia, con hijos, y no creo que regresen a un reality. Sin embargo, nunca falta por ahí alguno que dice, no, no importa, yo voy a hacer sea gratis. Soraya, ¿qué sabe usted? Me gustaría ver dentro de los animadores que no lo vi ahí, es a Jorgito Heredia. Me encanta su energía, me encanta todo, todo como dar. A mí me parecería que el ideal para ese puesto sea Jorgito Heredia. Y si fuese con Michela Pincay, una dupla espectacular. Igual todos los que están ahí postulándose dentro de los supuestos que dirían dentro del tema, pues todos me parecen que lo han hecho un buen trabajo, han hecho bien, tienen la experiencia, pero de todos ellos, yo, a mí me gusta más Jorgito. Ahora, ¿qué opina de la resurrección de BLN? Sí, sabes que la verdad es que vuelvan estos programas y que se reactive también un canal beneficioso para la economía en nuestro país en términos generales, porque van a pautar marcas, marcas se van a hacer conocer, se va a dar trabajo a muchísimas personas. Recordemos que cerró Canal 1, como hace un rato también lo mencionamos, que volvería también nuevamente a su apertura, y que este canal se active de esta manera y con un programa que en su momento fue el dueño de, de su horario, pues severísimo. Esperemos que las cosas que se vayan a mostrar nuevamente estén bien hechas, ¿no? Porque una cosa es volver a sacar un programa, pero cuando lo haces en base a lo mismo y no traes algo nuevo, eso que te dé la diferencia para que la gente nuevamente se vuelva a enganchar, pues puede ser un fracaso. Ellos tienen que ver bien lo que van a hacer y cómo van a hacer para que el público se enganche de primera instancia y el canal se vaya para largo. Paola, ¿usted cree que revive Gamavisión con ese programa o no? Es que yo lo dudo mucho. Y ojo, bien porque a todos creo que de alguna manera les ayuda que empiecen nuevas producciones, más trabajo para la gente acá en Ecuador, pues no, y para los chicos que vemos que están por ahí, pues muchos sin hacer nada o algo fijo, qué bien que se abra una puerta nueva, de nuevas oportunidades. Pero seamos realistas, Gamavisión es un canal que prácticamente ha desaparecido del panel de televisión de todos los ecuatorianos. Ni Ivope ya sale. Ya creo que no sale en ningún lado. Entonces, incluso creo yo que sería un riesgo para quienes tienen una estabilidad laboral, como en el caso de Michela, de Jorge Heredia. Yo lo pensaría dos veces si tuviese una propuesta como esta, porque por mucho que sea BLN, que en su momento tuvo éxito, pero estás apostando a que nuevamente vuelva a tener el éxito, que yo realmente lo dudo mucho, y es dejar algo seguro por algo que vamos a ver. Tal vez aquellos que no están en ninguna. Eso te iba a decir. Entonces, los desempleados, ¿quiénes creen que claro, han reaccionado? Entre ellos Andrade, sí, o Cabeza de Chancho, Pinargote. A mí me gusta Eduardo, definitivamente. Eduardo me parece Eduardo excelente presentador, y Eduardo no está haciendo creo que nada fijo, él tiene sus cachuelos, pero creo que le iría muy bien a un Eduardo Andrade, una Karim Barreiro, que tampoco está haciendo nada fijo. Pero sí, pero entre estar en un canal de televisión, en el caso de Jorge, de Michela, que ya tienen algunos años en TC Televisión y que por lo menos creería yo que todavía le quedan algunos años más dentro de Casa en Casa, lanzarte en un proyecto en el que vamos a ver qué pasa, si dura un mes, dos meses, tres meses, asumo yo, dependiendo de los auspiciantes que haya. Y ojo, siempre se conoció por allí que BLN era un programa con muchísima sintonía, con muchísimo rating, pero con pocos auspiciantes. Dicen que ahora ya tienen un auspiciante. Pero era Canal 1, pues. Dicen que tienen un auspiciante, pero Pepa, de esas multinacionales que va a empezar por BLN. Si ahora, ¿por quién se va? ¿Por Cabeza de Chancho, por Eduardo Andrade o por Pinargote? Sin duda alguna, no lo pensaría. Eduardo Andrade. ¿Y de mujer? Karim Barreiro me gustaría. Por Karim. Usted no ha hecho por mujer. ¿Por cuál Michela, se va? Michela Pincay, dije. Usted se va por Michela, por Eduardo. Sí. Pero la yo, ¿por qué voy a dejar a Carlos? Me están diciendo a mí quiénes me gustaría. Ellos nos están me gustaría. Viendo. Son pasadas las 8:30 de la noche. Nos están viendo en vivo ahorita. Y acabo de recibir un mensaje de Gamavisión, donde me dicen, Santiago, no especulen más. Ya tenemos el animador de BLN 2023 y a la animadora también. Se lo digo al final del programa. Mr. Wilson, bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Saludos, chicos. Ahorita que me acordé de reality, ¿qué pasó con Combate? ¿Pasaron los años? ¿Te pagaron los jingles o nunca te pagaron? La verdad, me pagaron ciertas cosas, pero también quedaron cosas ahí. ¡No! Quedaron cosas así. Por ejemplo, yo nunca... Yo hice la versión de Combate para Ecuador, pero yo nunca di permiso para Combate Perú. Y Harry lo usó por allá. Y la usaron para allá sin autorización. Okay. Yo no quise hacer ningún inconveniente, pero ningún problema. Pero deberías haber denunciado. Tenía esa oportunidad, digamos, pero yo no quise optar por eso porque de una otra forma quería mediar. De ahí
llevaron la canción, bueno, Combate se fue para Guatemala y también querían llevar la canción para allá. Hicimos unas reuniones para coordinar cuestiones de valores, pero no se llegó a un acuerdo. Nunca entonces quedó en nada de eso. No quedó en entonces nada. Entonces decidieron no sacar la canción para no pagar. Exacto, ya en Combate Guatemala no usaron la canción. Okay. ¿Y ahora para BLN 2023 le harías los jingles? No, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo claro sería uno? A ver. Bueno, como viste, es en blanco, pero algo yo le hago ahí. Fantástico, Vengadores. En la casa, vele. No sé, bueno, algo así. No. La verdad, yo soy el que ha hecho algunos jingles, pero no sé, es cuestión de Rodríguez y además el productor que está diciendo, Jean Paul. Súper bueno, un gran amigo. Entonces, con él he trabajado muchas veces, así que espero que le vaya súper bien ese nuevo proyecto. Ok, Mr. Wilson, entre España y Ecuador, ¿cómo ha sido la visita? Bueno, vine a pasar digamos, las fiestas con la familia y de ahí aproveché para quedarme un par de meses para hacer promoción de temas que he sacado en España que lastimosamente no lo he podido mover. A ver, yo sí lo he escuchado aquí en Coavisa, le dan duro sí, a decir Dame Palma. Cuéntame cuándo nació ese tema, ¿cómo así? Dame Palma porque lo que pasa es que ahora en el ritmo, digamos, en el género urbano, el subgénero que está predominando es el dembow, ¿no? El reggaetón ahora mismo está en una fase muy romántica, vamos a decirlo así. Y el dembow es el que se ha apoderado de los pasos hasta abajo, ¿no? Entonces, tal vez en Ecuador el dembow todavía no está tan posesionado, pero en otros lados ya el dembow es lo que está predominando en discotecas y todo eso. Entonces, yo no podía quedarme afuera. Vengo con una tanda de dembow. He hecho varias canciones de dembow. Ya tengo aproximadamente unas 5 o 6 canciones. Y bueno, estamos promocionando poco a poco en Ecuador. El hecho Tú Me Lo Pides, Locote, Dame Palmas. Hemos venido sacando todos estos temas y la verdad que están teniendo muy buena aceptación. Pero vemos que tú te renuevas siempre. No te pones a llorar o decir, me voy a jubilar, ya no quiero saber nada de la música. No, yo no, porque en realidad... Esto pues, es sin llorar. Exacto, esto es sin llorar. Y bueno, y cada quien que trabaje, ¿no? Que siga haciendo lo que uno desee. ¿Y qué opinas de que tiran la toalla? Y sin llorar. Bueno, en todo caso, por ejemplo, si hablamos de Don Manny, que es como mi hermano de la música... yo llegué a jalarle las orejas, mi hermanito, no diga eso. No estoy diciendo que se está retirando porque es tu vida, toda tu vida has cantado, por más que estés con familia y otros negocios, pero lo tuyo es la música. Entonces, inclusive, mira, tú sabes que siempre hay ese error que a mí me dicen Don Manny, a él le dicen Mr. Wilson, haces en vivo o donde sea. Y ahora que estoy haciendo promoción, mucha gente me dice, pero si ya dijiste que te has retirado. Yo, discúlpame, no soy yo. Te voy a dar tres nombres en este momento. Te voy a dar tres nombres en este momento y dime con quién tú grabarías un dúo musical. Tienes a Andreina Bravo, tienes a Ariana Mejía Lapín, que ahora dice que es cantante también, y tienes a María Fernanda Pérez. ¿A cuál le dices? Lo estás pensando, con ninguna. Yo creo que con Maffer. ¿Con Maffer? Sí. ¿Por qué con Maffer? La conozco un poquito más, no somos amigos, pero... Ya así como entonces, no. Tenemos un poquito, no. La conozco un poquito más. Sí, yo creo que tendría más afinidad con ella. ¿Y qué opinas de Andreina Bravo? Voy a ser sincero. Voy a ser muy sincero. No he podido escuchar canciones de ella, sinceramente. Sí, ¿cómo que no? Si esa mujer pasa en Instagram, pasa en redes sociales, ¿cómo va a decir que no? Entonces, a lo mejor no estamos conectados en la misma frecuencia, pero a mí no me llega ni una información de ella. El algoritmo tuyo lo marca Andreina Bravo. No me llega. Y no lo digo con mala intención, ¿eh? Porque sé que trabaja duro y que se está destacando y que le está yendo muy bien, pero pues lastimosamente a mí no me llega. Okay. Pero veo que trabaja muy bien y espero que le vaya súper bien. ¿Y de Ariana Mejía qué pero me dice? No entiendo. O sea, no te ha llegado, pero ves que trabaja muy bien. O sea, porque o es blanco o es negro. Porque la veo, si no supieras de ella, las redes. La veo en las redes, pero digamos, estoy escuchando música, no me aparece, o estoy en una discoteca, no la escucho, cosas así. Ok, Mr. Wilson, por derechos no podemos rodar todo el tema, pero vamos a rodar el tema y tú puedes cantar sobre el tema el coro, no hay problema, en Dame Palma. Y luego que cantes Dame Palma, te pido que hagas una versión para nosotros y Dame Paila, que le queda muy bien. Oye. Vamos, ahora. Y Dame Palma, palma. Y Dame Palma, palma. Lo que pasa, a ver, lo que pasa, déjame decirte algo un ratito de la canción. Lo que pasa es que la primera parte la canta un amigo mío de España que se llama Ruth Boy. No, más bien, vamos con Tú Me Lo Pides, que es así, yo estoy completo y yo te la ok, póngale entonces el coro de Tú Me Lo Pides. Sí, ¿y cómo sería Dame Paila? A ver, cante, pero dame paila. Y dame paila, baila. Y dame paila, baila, baila. Y dame paila, baila. Oye, voy a cantar para ver si va a hacer esa versión. Ojalá no me salga como RTS. Mejor no digo nada. Ok, póngale entonces. Tú Me Lo Pides. El coro, por favor.
Ok, Mr. Wilson, para finalizar, las redes sociales, ¿cuáles son para que te sigan? Bueno, para las chicas que quieran caer en mis redes, pero en mis redes sociales. En mis redes sociales, por favor. Arroba MRWilson593. Arroba MRWilson593. Estamos ahí en todas las plataformas digitales también. En el metaverso que vayan a crear, arroba MRWilson593. Santiago, la pasamos acá en Barcelona. Espero toparte nuevamente por allá. Ya estaremos ahí en Barcelona. Ok, señores, vámonos en este momento con Michela Pincay, siguiente paila de la noche. Vamos a conocer cuál es la terrible enfermedad que Michela Pincay revela para todos sus seguidores y que realmente la tiene bastante consternada. Escúchalo, por favor. Les quiero contar que sí, pues estoy usando mis audífonos que sirven para que pueda escuchar un poquito mejor, o bueno, para que este transmisor le pase toda la info a este oído de acá, ya que de este lado pues no tengo nada de audición. Me dio mi momento triste porque obviamente cuando hay que hacer cambios así grandes, uno como que se sienta a analizar y a pensar y te da como nostalgia. En mi caso me dio como penita saber que ahora tengo que llevar un montón de aparatos al programa. Y bueno, pero tratando de ver el lado positivo, agradezco a Dios tener la oportunidad de tener estos aparatos. No es fácil y son de gran ayuda. Y pues hay que ver el lado positivo. También tengo mucha gente que me ha apoyado. Ahora, bueno, estoy sorprendida, ¿no? Desconocía totalmente del tema, bueno, hasta que lo pudimos conocer a través de las redes sociales, donde Michela comparte este problema que tiene con su oído, donde ya incluso está utilizando un aparatito, ¿no? Muchos guardamos cosas que consideramos muy nuestras, pero llega un momento en el que sí hay que compartirlos porque para que la gente entienda. De momento hay situaciones que tú pasas, y me ha pasado con amigos, ¿no? Que son sordos, no escuchan, pasan y tú no tú desconoces, no, este pasó, no me escuchó, y es agrandado. Hasta por ese punto de vista, uno tiene que compartir este tipo de cosas. Y ahora, pues, Michela está padeciendo por esta enfermedad, que ya está con un aparatito. Esperemos que no sea más grave, sino que más bien se vaya mejorando lo más pronto posible y que vaya aprendiendo a adaptarse a esta situación, Soraya. Bueno, el órgano que ella tiene con la dificultad es uno solo, gracias a Dios. Entonces el aparatito hace que le pase el sonido al otro, ¿no? Michela lo que trata es de compartir con sus seguidores cada una de las vivencias a diario de lo que pasa a ella siempre. Los en vivo son súper divertidos, en donde ella trata de hacer una ama de casa, las cosas que compra. Hasta hace poco veía con un tema vaginal que andaba haciendo así y lo subí. Entonces trata de, así como comparte momentos de su casa, de lo que va aprendiendo, también les comparte esta situación que lamentablemente sí es una enfermedad, gracias a Dios, no grave, y trata de adaptarse al cargar los aparatitos, hacerlo. Sobre esos aparatos, imagínate todavía los aparatos que encima tiene que usar durante el programa. Pero a Michela, pues, que siempre la tecnología avanza, la medicina avanza, y seguramente va a encontrar una solución para que su órgano se recupere y pueda gozar de el sonido como por sus dos oídos. Por los dos huecos. Bueno, lamentable, ¿no? Lamentable lo que está pasando con Michela.
una, y qué bien por ella que de alguna manera haya podido ser sincera con su público y contar, porque a lo mejor en su trabajo o en diferentes actividades le puede estar pasando factura el tema de tener este problema, ¿no? De que no puedas escuchar, de que de alguna manera te estén llamando y que no prestes atención, y no es porque no quieras, sino porque ya hay un problema físico. Bueno, lo bueno de todo es que en este, gracias a la tecnología, pues hoy por hoy tenemos este tipo de implementos que te ayudan a poder, pues, de alguna manera escuchar y tratar de sobrellevar una situación complicada como esta. Lo mejor es tener, pues, la buena actitud que ella ha demostrado de aceptar esta condición, pues, ¿no? Y salir adelante y seguir adelante como si no estuviera pasando algo más. Ok, solidarizarnos, nada más. Me voy en este momento con un aplauso para recibir a nuestro auspiciante del mes de febrero, la Casa de la Belleza. ¡Aplausos, por favor! Grafíquelo de inmediato, la Casa de la Belleza. Recuerda, por supuesto, que te espera en Portete y La 30. Carla Sala es la imagen oficial de este negocio y tú también puedes lucir tan bella como ella. No pierdas tiempo y acude allá a Portete y La 30. Sigue la cuenta de Instagram, que es arroba la Casa de la Belleza, para que veas las promociones especiales que hay este mes de febrero, en especial por San Valentín. Luce bella, dale un cambio de 180 grados a tu imagen y acude a la Casa de la Belleza. Señora, no tenga miedo, al fin hay una peluquería completa cerca de su casa. A toda la gente que vive en el centro, centro sur de Guayaquil, ya no tienen excusas. Vayan a la Casa de la Belleza. Queratina, maquillaje completo, lifting de pestañas, cejas, tinturados. El último grito de la moda solamente lo encuentran en la Casa de la Belleza. Manicure y pedicure. Dale un cambio de 180 grados a tu imagen. Acude a Portete y La 30. Sigue la cuenta de Instagram. Di que viste la cuña en calientitos y te van a dar un descuento súper especial en la Casa de la Belleza. ¡Aplausos para la Casa de la Belleza! Y también, regresa hacia acá porque tienes que primero poncharme. Ponme en dividido. Le damos un fuerte aplauso también para recibir a Il Sabore Mio. Un pedazo de Italia aquí en Guayaquil. Ahora sí, ponlo en grande, por favor, para que la gente pueda ver los platos que puede ir a disfrutar allá en el Garzocentro 2000. Atención, toda la gente del norte de Guayaquil, también del centro y sur, ya tienen un lugar para saborear un pedazo de Italia aquí en nuestro país. Sigue la cuenta de Instagram, que es arroba Il Sabore Mio, para que veas la cantidad de platos que hay allí también, para que puedas disfrutar de esa pasta italiana 100% original. Que, por cierto, les digo, el chef es italiano, no es cualquiera que está cocinando. Es el chef italiano que vive aquí en Ecuador. Así que, por supuesto, si lo quieres pedir a domicilio, también no dudes en ningún momento. 0939609382. Sigue la cuenta de Instagram en este momento para que veas todas las promociones que hay. Hay una comida espectacular, una cantidad de platos maravillosos y también para, por supuesto, acompañarlos con una rica bebida, como lo estás viendo allí en pantalla. Los fines de semana hay música en vivo para que disfrutes con toda la familia. Il Sabore Mio. ¡Aplausos para Il Sabore Mio! Y seguimos con más auspiciantes, por supuesto, en este mes de febrero. Y llega con nosotros Óptica Valenti. ¿Qué pasa en Óptica Valenti, Bebeto? Óptica Valenti, realizamos exámenes visuales computarizados totalmente gratis. Lentes desde $35 en adelante. Ya depende tipo de lunas. Realizamos todo tipo de lunas, bifocales, progresivos y también lo que son los Blue Block, Transitions, todo a la necesidad de cada paciente. Atención de lunes a sábados de 9 a.m. hasta las 6 y media p.m. Estamos ubicados en La Garzota 2, Avenida Agustín Freire, diagonal al Colegio Provincia del Tungurahua, al lado de tu farmacia. Ok, vámonos ahora de inmediato con la siguiente paila de la noche. ¿Quién es la persona que denuncia que están usando su imagen a través de redes sociales y a nivel internacional, vendiendo un producto falso y estafando a muchos ecuatorianos y a todo aquel que vea su programa? Escúchelo en este momento. Ya, porque verá, cuando yo me he entrado a las redes sociales del doctor Albuja, no veo en el club doctor Albuja, no veo en su programa Su Nuevo Estilo de Vida, ninguna promoción de estas, solo en páginas que no conozco. Por eso quiero estar seguro que él recomienda. Pues sí, exactamente. No es que lo vaya a promocionar en las páginas de él, porque pues esas como cosas de él, ¿sí me puedo entender? Pero él en sí, sí, como fue conoció el producto y eso, y le dio como a conocer a las personas también sobre el producto. ¿Y tú me puedes indicar en qué provincia, cantón y parroquia te encuentras? Estoy primero en la provincia. Pichincha, Tumbaco. ¿Provincia Tumbaco? No, pues, ¿usted dónde está, señor? ¿Usted está en Ecuador o está fuera del país? Porque ¿cómo va a ser Tumbaco una provincia? ¿Usted está en Colombia? Sí, claro.
Ah, es desde Colombia, ya. No gratis, en total serían 10 por la suma de $150. El segundo que estamos manejando es el de 5 productos, más 3 gratis de parte de nosotros, en total 8 por $135. Una pregunta, pero si yo vivo en Tumbaco, ¿cómo ustedes me van a mandar el producto de Colombia? Allá de todos modos se maneja el envío en Ecuador. No solo se pide en Colombia, sino en varios países. ¿Entiendes, Fernando? A ver, sí, habla con allá Fernando. El producto le llega. A ver, señor, yo lo que quiero es estar seguro que este Vitalex o esos productos para la presión recomienda el doctor Albuja 100%. Por algo te estoy diciendo, si lo recomienda y te lo va a recomendar yo como especialista. ¿Usted es médico? Soy el especialista sobre el producto. Ah, ya, entonces usted es el especialista del producto, le voy a comentar algo. Usted está en vivo, en televisión ecuatoriana, en el programa Si un nuevo estilo de vida, y usted está hablando con el doctor Albuja en este momento. Y les estoy haciendo ver al público en mi programa, porque yo soy el doctor Albuja, los estafadores y tramposos que son ustedes. Y quedó grabado esto en video y quedó grabado en audio, señor, porque está hablando con el doctor Albuja. Yo soy el doctor Marco Albuja y yo no he tenido ningún acuerdo con ustedes para vender y estafar a la gente. Tú dejaste una solicitud de compra. Yo soy el doctor Marco Albuja, les puse Fernando Flores para que ustedes caigan en el anzuelo. Yo soy el doctor Albuja de los que están utilizando la foto para estafar a la gente. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué usan mi imagen? Cerraron el teléfono. Esto es falso. Es falso. A mí me querían vender un producto que yo no he autorizado. Cuídese, por favor. Dele. Bien parado, así es como se debe enfrentar a los estafadores, a los oportunistas. ¿Cómo van a utilizar la imagen de este doctor que es muy reconocido en nuestro país, que tiene una amplia trayectoria, que la gente conoce lo profesional con que es y agarran su nombre de manera internacional? O sea, no solo estamos hablando de que es una estafa, sino que están estafando a la gente en diferentes países del mundo a nombre del doctor Albuja. Espero que no solo haya quedado la denuncia pública y que haya caído esta mafia de delincuentes en vivo, sino que este material sea utilizado para que él vaya con todo el peso de la ley y no sigan aprovechándose de la imagen del doctor, porque en el peor de los casos lo lógico era que hubiesen hecho un acuerdo con el doctor para que la gente, confiando en el trabajo de él, pueda adquirir los productos que ellos están ofreciendo. Pero no, quisieron hacerlas del sabido, utilizar la imagen del doctor y empezar a promocionar, y conchudamente, mientras la persona está preguntando si son promocionados o avalados por el doctor Albuja, esa persona lo dice descaradamente. O sea, no solo es el hecho de que ponen en las redes sociales, sino que cuando hacen la llamada telefónica, ¿qué se pensaron? ¿Que él no iba a darse cuenta o que no iba a hacer una denuncia pública? Es que no entiendo la capacidad de estupidez del que está estafando, de que se está metiendo con un personaje que es muy reconocido para hacer este tipo de cosas. Bueno, lamentablemente sucede. Ay, y no solamente con el tema del doctor Albuja. Hay diferentes formas y diferentes productos que siempre se buscan de alguna otra manera estafar. Muy conocidos son las distintas pirámides que inclusive utilizaban imágenes de personas conocidas. Pero aquí es mucho más peligroso porque te están prácticamente recetando una medicina que no sabes ni siquiera para qué es. O sea, aquí es doble daño, el de la imagen del doctor y la salud de aquellos que puedan consumir este producto. Como Calientitos queremos sumarnos a la campaña de que usted vea esto, lo que está pasando, y no se deje engañar. El doctor Albuja no pertenece a nada de este sistema de venta, y más aún desde Colombia, que es donde está viniendo todo este tipo de estafa. Así que ya usted lo vio, si lo quiere consumir ya es problema suyo, ya es necia. Oye, esto nos ayuda para que quede claro a todas las personas que de alguna manera se dejan llevar a veces por alguna publicidad en donde simplemente colocan la foto de un personaje conocido, de un famoso, y dicen, fulano de tal las recomienda, fulano de tal las consume. Usted únicamente créalo si la persona sale hablando del producto. No se deje engañar, no se deje engatusar, que esto sea un llamado de atención a toda la gente en redes sociales, a todo el público televidente, que únicamente cuando usted vea a un famoso, a un conocido, a una imagen hablando del producto, es que esa persona lo recomienda. Pero mientras salga una fotito y digan, no, es que fulano lo toma, fulano lo recomienda, no se lo crea, señores.
Esto ha pasado no ahora, esto es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo y seguirá pasando. Es muy difícil poder pararlo, pero aquí quienes tienen que estar atentos y siempre pues son las personas que consumen las redes, que consumen televisión, que consumen radio, para no dejarse engañar y llevar por inescrupulosos como estos estafadores que están acostumbrados a vivir de esa manera. Ok, ponga de inmediato la siguiente paila de la noche. Nos vamos con más polémica, información exclusiva solamente en Calientito. La graficación del video de la noche en que le dieron plomo al italiano. Así lo titularon en unas páginas de farándula. Eso fue en el Grasso Centro. Ahí lo estamos viendo en pantalla. La gente sorprendida. No era ni la medianoche siquiera. Era tipo 8, 9 de la noche cuando esta información comenzó a relucir a través de las redes sociales. Y enseguida la gente dijo, sí, es el italiano. El mismo que vinculaban hace algunas semanas con algunas presentadoras de televisión. Y esto fue apenas en la esquina del Grasso Centro, donde él tiene su restaurante. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la verdad? Se hablaba de que supuestamente le dieron plomo por robarle, primera hipótesis. Se hablaba de que este señor tendría una deuda pendiente con quien le habría dado el carro, que no habría pagado, y le fueron a buscar hasta el restaurante para llevársele el carro a esa hora de la noche. Son dos hipótesis. Sicariato y celos, las cuatro... Y hasta celos, imagínense, sicariato y celos de por medio. Ok, hoy, esta noche, vamos a revelar de manera exclusiva cuál es la verdad, qué pasó con el italiano. Al día siguiente, la que fue su amiga, porque hoy por hoy es declarada archienemiga del italiano, Alejandra Sánchez Lazuca, en su programa de radio, dijo que ella sí creía en esa versión, que le fueron a quitar la concesionaria el carro al italiano y que por eso se armó la balacera, que fueron balazos al aire de parte de los guardaespaldas de él. Veamos qué dijo Lazuca. Ruédelo, por favor. Cabe recalcar que este programa ya no tiene ningún vínculo con Benny el Italiano, no tiene ningún vínculo con Il Sabore Mio, como para que también se entiendan las cosas desde ya el mes anterior. Yo pasé por un mal momento con Benny y yo traté de dejar y solucionar las cosas de ahí, porque cuando yo soy amiga de alguien, yo no solamente entrego mi amistad, sino también ayudo a las personas a crecer. Porque cuando uno tiene un emprendimiento o un restaurante, uno se encarga como talento y como reconocido, como porque tiene seguidores en las redes sociales, de ayudar. No solamente de ganarse un dinero, sino de ayudar. Yo durante mucho tiempo ayudé mucho a Benny. Por ahí le mandé cámaras totalmente gratis sin ganarme un dólar. Pero cuando él me tenía que pagar un dinero, pasaron 15 días y no me pagó. Y así te digo de frente. Y creo que la situación que está pasando con el señor que no le paga el auto, supuestamente, es verdad. Yo creo que esa es la versión, de que él no pagó el carro, pero... como me pasó a mí, que no me pagó tampoco la pauta los 15 días. Tuve que estar peor que el chulquera ahí, rogándole que por favor me cancele. Y como a mí no me pagan para ser chulquera y estar cobrando y pidiendo un dinero que no me pertenece a mí, que tengo que cancelarlo, y nos pertenece a todo un grupo que estamos aquí. Entonces, yo me enojé y yo le envié un mensaje de que a mí no me pagan por ser chulquera y estar escribiendo todos los días para que me paguen un dinero. Y que ahí lo dejaba, que chao con mi amistad, chao con la ayuda, chao con todo, porque yo soy así, yo soy de frente y directa, y lo digo. Pasó esta situación y la gente en redes sociales decía que obviamente la deudaba el carro, y lo creo, porque a mí me hizo lo mismo. Entonces, si la gente sale a reducir el tema de que le hicieron ese tipo de situaciones, le quisieron quitar el auto porque no pagó, siento que sí es verdad. Ahora, ¿Y por qué digo ahora declarada enemiga del italiano Lazuca? Porque justamente ella lo dice, en su momento le ayudé. Él buscaba ayuda para que se vuelva popular, hacerse conocer tanto él como su negocio. Dice Lazuca que le contrató un paquete de publicidad que no se lo pagó y que lo andaba buscando. Y que por eso desde allí comienza la enemistad entre ellos. Incluso ahora, por eso Lazuca apoya esa versión que supuestamente se le fue a llevar el carro la concesionaria al italiano. Acto seguido, el italiano no se queda callado y en una primera parte da un comunicado a través de las redes sociales donde él especifica por qué fue lo que pasó y también dice un mensaje contundente y fulminante contra la Zuca. Veamos. Mucha información es falsa, se expandieron tan rápido como secuestrado, sicariato, que me robaron mi carro, que me han retirado mi carro per deuda. La persona non sanno
que hablar, que poner un reportaje solo para hacer noticia. Esto me duele en mi corazón. Porque la verdad es la cosa más linda. Lo que pasó ayer anoche es un intento de robo. Debo decir gracias al intervento de mi empresa de seguridad privada, Tecnicer, y quiero decir gracias a la Policía Nacional, donde tuvimos un responde muy rápido, donde los dos señores ladrones están detenidos en este momento de la Policía Nacional para investigación. Quiero decir algo, tengo un dolor en mi corazón, porque hacer dañar la imagen a una persona, la reputación a una persona, es fácil, así. Y no importa, no importa la gente, importante le conviene a ellos hacer noticia. Hoy he escuchado un comentario de una radio donde, fino a dos semanas atrás, yo estaba aquí. Solo que hoy no hago más publicidad, no valgo nada. Estamos con el empresario Benny, dueño de Il Sabore Mio. Hace unos días atrás vimos un revuelo en las redes sociales. Se elucubró que era secuestro, asesinato, robo, que te quisieron quitar el carro por falta de pago, que era un hombre celoso el que estaba haciendo cuentas por mano propia. Para nada. Queremos escuchar de tu boca, para calientitos, qué es exactamente lo que sucede. Mira, lo que pasó una noche era un intento de robo a mi vehículo, que estaba parqueado cerca del restaurante. Y gracias a Dios, gracias a mi empresa de seguridad y a la Policía Nacional, paramos los ladrones. Vino un detenido de la policía, fueron detenidos de la fiscalía con orden de detención. Me siento muy mal porque dopo 10 minutos asesinato, secuestro, sicariato, con la noticia el mal se hace rápido. Cuando las mentiras, muy mal, muy mal. ¿Qué pasó después de esto? ¿La policía intervino? La policía intervimos con mi seguridad, fue dos disparos a las llantas del carro para detener los ladrones, que cogieron se iban a la fuga. La policía detenió a los ladrones, fueron acompañados a la fiscalía, donde yo fui a la fiscalía con la denuncia. Ella fue... Okay, esa es una primera parte, en instantes desarrollamos la segunda. Soraya habló esta tarde de manera exclusiva con el italiano. ¿Y qué te contó Soraya? ¿Cuál es su verdad? Bueno, primero que Calientitos hizo lo que hasta ahora nadie ha hecho: ir a la fuente y preguntar y constatar la información para poderle dar a usted una versión con hechos. Fuimos y le preguntamos a él qué era lo que había sucedido, usted ya lo escuchó. Le voy a detallar más el tema. El carro está parqueado y con una llave maestra que la policía la tiene en su parte y fue entregado a Benny, en donde están los ladrones, los supuestos ladrones detenidos, y todo esto se basa en un parte policial. El carro estaba detenido en su local. Parqueado. Entonces, cuando ellos de repente ven que el carro sale, pues, y ninguno de ellos lo estaba manejando. Entonces, se da cuenta que le están robando el carro. Cuando eso es una U, si entras por aquí, tienes que salir, una herradura. Entonces, como tienes que salir al otro lado, su equipo de seguridad se lanza al otro lado y lo que hace es disparar a las llantas para que el carro no pueda rodar. Llaman a la policía y es donde ya viene la policía y se arma todo el tema. La policía, con la seguridad y todo, detienen a las personas que se estaban llevando el carro y ahí es donde se desarrolla toda esta situación. De los papeles que pude constatar que le entregó la policía a él, donde consta el carro no pertenece a ninguna rentadora. El carro está en nombre de él. Él pagó $100,000 por ese carro y tenía que pagar... Debe ser alta gama para que valga 100 lucas. Es totalmente de alta gama el carro. Y creo que tenía, o algo estaba pagando 25,000. Es que como por el idioma que no lo maneja también, no le pude comprender bien el asunto. Pero era pagado por ahora $100,000. ¿Pero todavía tiene algún valor pendiente ese carro? El carro está en nombre de él. O sea, el carro está en nombre de él, los papeles están en nombre de él y todo esto lo está manejando la policía. Entonces, ¿quiénes fueron los que se fueron a llevar ese carro?
Ladrones como tal están detenidos por la policía como ladrones. A él lo que le llama la atención es haber visto titulares y todo lo que tiene que ver en diferentes medios y páginas, pero nadie le preguntó ni a él ni a la policía qué era lo que estaba pasando, según lo que él nos manifiesta y nos comparte. Entonces, aquí está la versión de la boca de él. Lamenta mucho que todo lo que está pasando, el país entero, la inseguridad. Le duele mucho que se le dañe su imagen cuando él ha tratado de mantenerse como un empresario. Creó, y sabor es mío aquí, dando fuentes de empleo para muchísimas personas. Él está tratando, él como extranjero se puede coger su empresa, se puede ir y se va. Y listo, no pasó nada. Pero resulta que es una persona que está generando aquí, que nos está dando ingresos. Entonces, toda esta situación, cuando se te daña tu nombre, sí le afecta. Él en 3 meses está por abrir un nuevo local. Ojo, quiero indicar que no soy amiga del señor. Lo conocí un día antes de este percance en el lanzamiento de la colección de Nino Tuma, que fue en el local. Me lo presentaron, me pareció excelente persona, compartimos y me da pena, mucha pena lo que está pasando, porque un empresario puede armar su empresa en el país y en el lugar donde quiera, pero las fuentes de trabajo que él genera, si la cierra, se van a perder. Entonces sí creo que debemos manejar un poquito más el tema de ver que cuando damos una noticia, ir a la fuente y que la persona te diga lo que está pasando para luego, con lo que se replica la información, sea veraz. Y en el mismo pedacito que vimos, él se refiere a alguien que abrió sus puertas, pues se refiere al azúcar, con la cual él mantenía, de lo que nos pudo compartir, había pautado en su programa y con la supa había estado manejándose. El problema que él decidió no seguir con el tema porque la imagen como la estaba manejando no era lo que él debía proyectar como empresario. Él se lo estaba vinculando como un gigolo de que tenía una novia y otra novia cuando él tiene una novia de verdad. Entonces, eso con Katherine, con su novia, ay, no tengo que decir el nombre, bueno, con la novia, eso sí empezó a afectar. O sea, la estrategia que le propuso la Zucca no le gustó a él al final. No iba con la imagen que él, al punto de que inclusive ahora quien maneja y es su representante en los medios y todo es Priscila Tomalá, quien se encarga de todo lo que tiene que ver en la parte publicitaria. Entonces, lo que se quiere es que él, como va a abrir más locales y abrir más empresas, que se maneje su imagen como empresario. La Zucca le molestó, no aceptó el hecho de que él no quisiera seguir pautando y prestándose para él, ahora, según lo que él manifiesta. Bueno, realmente la situación de la delincuencia es un tema que nos viene acechando desde muchísimo tiempo y la verdad es que no ha parado. Y es triste ver cómo también los empresarios internacionales tienen que pasar también este tipo de situaciones y donde se aminoran las posibilidades que más quieran empezar a emprender en nuestro país. Yo creo que él conoce a los ecuatorianos como tal y por eso también ha decidido, ¿no? Empezar como tal sus negocios en este país y que por unos cuantos pelafustanes él no tiene que por qué quitar ese afán que tiene, ¿no? De seguir adelante, de seguir compartiendo su cultura, porque su comida italiana para los ecuatorianos y así mismo nosotros realimentarnos en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo. Espero que las cosas vayan para mejor, que él también ande con un poquito más pilas, porque todos pasamos por las mismas situaciones, no solo él como extranjero, sino que los ecuatorianos mismos, ¿no? Pero eso no quiere decir que en nuestro país no existan personas honestas como tal y que este mal momento que vivió, esta situación, de esta noticia que fue mal llevada, que fue mal compartida, pues hoy aquí en Calientitos queda claro las bases de cómo y las razones de cómo se dieron las cosas y cómo fue la situación, la que Soraya fue la que tuvo ya directamente con él esta conversación donde explica cómo fue todo y que no se siga dando estos comentarios desatinados que dejan mal a una persona que está haciendo bien por el país. En todo caso, los mejores deseos para él en cuanto a lo que tiene que ver en el plano empresarial y pues a que se siga poniendo pila como todos los ecuatorianos con el tema de la delincuencia. Bueno, yo creo que sí, sí sería bueno que podamos de alguna manera tener ese parte policial
para que quede completamente claro qué es lo que ha sucedido, porque tenemos, ojo, la versión de Benny, que obviamente siempre es importante tener al protagonista de los hechos, pero también hay otra versión que incluso salió en páginas de noticias, que sí me cuesta un poco pensar en que estén 100% equivocados. Sería bueno saber, porque de repente puede ser tomado de alguna manera como un robo, porque efectivamente ya ha cancelado cierta parte, pero a lo mejor haya alguna deuda pendiente que puede ser pequeña, pero que aún no ha terminado de ser saldada y que por eso pues se tomaron ciertas atribuciones. Creo que sí deberíamos dejarlo un poco más claro ese tema con respecto al parte policial, para saber qué dicen también las autoridades con respecto al tema del robo en particular. Ahora, si bien es cierto, la imagen de Benny, que es el italiano, desde el inicio, creo que incluso una vez lo comentamos, creo que tras cámaras, muy mal manejada, se veía un restaurante, y se ve un restaurante realmente de lujo, y a mí sí me llamaba la atención ver que un hombre, con un extranjero empresario, que se veía de nivel, con un lugar como ese, con una inversión como esa, necesite o tenga que vincularse con figuras de pantalla para darle publicidad. O sea, a mí me parece una forma baja de hacerlo, porque un hombre de ese nivel, y seamos realistas, la gente que se maneja a cierto nivel no acostumbran manejarse con la farándula, ni les inspira ir a un lugar donde alguien está vinculado con gente de la farándula o estás en ese tipo de mundillo. Yo le pregunté eso, Paola, y lo que pasa es que, mira, cuando lo tratas, porque las personas que no lo han tratado, puedes sentir que es una persona súper buena gente, es muy sensible, y él cree que prácticamente, como no es de aquí, las personas llegan, son buenas, o le pueden llegar a lo entucaron, entonces. Entonces, es lo que le hicieron creer, que eso podía funcionar, que eso le iba a traer clientes, que iba a ser llamativo. Se le puede traer clientes, pero a cierto claro, digamos, hasta que alguien viene y le dijo, bueno, eso no es lo no que es te lo representa, correcto. Eso no es lo correcto, y es por eso que él dice no más, y le duele, porque el decir no a una publicidad o no seguir pautando no significa que tienes que dañar una amistad, porque él consideraba amigo. Claro. Es más, fue confidente en la nota, en la siguiente parte que está, él dice que inclusive hasta hace unos días atrás, la Zuca y el marido fueron a comer hasta el local. Por favor, a eso voy. Son diferentes targets, ¿no? Ahora, el tema no podemos apartarnos de la razón también. Una cosa es que ya no quieras seguir pautando y otra cosa es que no pagues lo que ya has consumido. Eso es muy diferente, ojo. Y eso solamente porque no podemos darle el beneficio a solamente al italiano. Claro, pero hay que ver cómo contrataron. Exacto, o sea, hay que ver cómo haces tu contrato. Porque escuchamos a una Alejandra Sánchez diciendo que ellos iban a cobrar por algo que ya habían pautado, que ya habían consumido. No sabemos cuál fue el acuerdo. A lo mejor dijeron, claro, ¿sabes? Te cojo un paquete por 3 meses, por 6 meses, y ya llegaste a un compromiso. O puede ser que tú ya hubieras... O puede ser, resultados. O puede ser que él tenía pautado hasta tanto tiempo y ya no quiso pautar y le siguieron corriendo la pauta, entonces luego quería que le reconozcas ese valor. Puede claro, ser, a si veces. Ya okay. Un compromiso de por medio. Bueno, son algunas cosas que también hay que ver para que tratar de dejar todo saldado, y siempre lo mejor es terminar en buenos términos y que no nadie pero tenga no que se decir, den buenos términos claro ahí. No se den buenos términos, pero que nadie tenga que decir de ti. Por eso digo, siempre es mejor terminar en buenos términos, llegar a acuerdos para que nadie tenga tu nombre, como ahora lo vemos por los pisos, como pero que super yo me quedo. Pero súper feo que valiéndose ahora del incidente, de algo, ella salga diciendo esto como que nada esperar, que ver, o sea, claro, qué puedes esperar de la Zuca, dice Paola Maya. Ok, señores, pero ¿sabes qué? Ponme la graficación del restaurante de Il Sabore Mio, porque de aquí nos vamos directos allá a comer espectacular, a saborear esa pizza italiana que ya está aquí en Guayaquil, por supuesto, con el chef, que es italiano, lo más importante. De Italia llegó acá a Guayaquil para preparar esa variedad de platos para chuparse los dedos. Hay una gastronomía infinita en Il Sabore Mio, también una cantidad variada de cócteles y, por supuesto, los postres para chuparse los dedos. La cuenta de Instagram es Il Sabore Mio. Síguela en este momento en Instagram para que veas la cantidad de platos que hay. Para San Valentín. Correcto. Ahora, mira, si viene San Valentín, quieres llevar a tu pelada, sorprenderla en un lugar súper especial, llévala al Garzo Centro, llévala a Il Sabore Mio. El número para pedidos, si no quieres salir de la casa, la tienes tapiñada, pídelo a tu casa. 0939-60-9382. Il Sabore Mio. Los fines de semana,
hay cantantes en vivo, música en vivo, y puedes disfrutar, como ya te dije, de esa parte de Italia, de la Italia completa, aquí en Guayaquil con Il Sapore Mio. No tengas miedo, sigue la cuenta de Instagram en este momento, porque para San Valentín vamos a regalar una cena romántica. Ok, señores, y ahora sí, ¿nos vamos con qué? Nos vamos con el dúo del Ecuador. ¡Aplausos para el dúo del Ecuador! Otro auspiciante nuevo que regresa este mes de febrero aquí en Calientitos. ¿Qué pasa con el dúo del Ecuador? Ya arranca la novena promoción. Estás sin camello, estás desempleado, no sabes qué hacer, estás jodido. Pues con el dúo del Ecuador vas a aprender a maquillar y vas a emprender tu propio negocio para que generes tus propios ingresos. Mucha gente piensa por ahí y dice, uy, debe ser carísimo el dúo del Ecuador. No, es súper económica la matrícula. Más aún, si viste que viste en Calientitos, te van a dar ese descuento súper especial. Sigue la cuenta de Instagram, arroba el dúo del Ecuador, y separa tu matrícula en este momento. 09-79-26-35-55, arroba el dúo del Ecuador. Aprende y emprende con los mejores del país, Héctor y Jinson. Seguimos con la pauta digital y en este momento le damos la bienvenida también en el mes de febrero a Rosy. Porque donde Rosy se come, ¡Rosy! Atención, nuestros amigos migrantes que viven en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en el Brooklyn. Vayan para allá donde Rosy, porque atiende todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche los platos completos, los 3 platos completos solamente donde Rosy. También los puedes pedir a domicilio. Recuerda que los fines de semana también hay artistas en vivo, también están las parrilladas familiares con descuentos súper especiales. Donde Rosy se come posi, el único restaurante que está vigente y que está presente en el Times Square de Estados Unidos. ¿Qué le apetece comer mañana de desayuno ahora Arce donde Rosy? ¿Sabes qué? Estoy como con una obsesión con el bollo. Está obsesionada con el bollo. El bollo, me encanta. He comido el fin de semana y mañana también quiero algo de Rosy, el bollo. Ok, bollo. ¿Usted, Soraya? Yo tengo ganas de guatita. ¿Quiere guata? ¿De pellejo de vaca? No, así. Claro. Ok. Ay, pero eso no como guacala. De borrego, mejor, de borrego ya. Usted, Yo quiero un saquito de chivo. Estoy con ganas de un saquito de chivo. Yo quiero un seco de cabeza de chancho. Ok, señores, vamos a ir. Ponme acá, regresa conmigo, porque le vamos a dar un aplauso también para recibir a nuestro nuevo auspiciante del mes de febrero. ¡El mes del amor! Está con nosotros Cirugía Plástica Ecuador. Aplausos, por favor, en este momento. Ponlo entero. ¡Y la que me tuneo! Ahí está, somos especialistas. Somos especialistas en el servicio de cirugía plástica y reconstructiva. Así que aprovecha, brinda. Cirugía Plástica Ecuador brinda un servicio ético, humanista, de excelencia y perfeccionismo. Concientizamos siempre al paciente a trabajar en su autoestima y seguridad. Porque la cirugía plástica es más que una simple vanidad, es una forma de mejorar tu estilo de vida. Agenda tu cita al 09999-138-292. Repito, 09999-138-292. Porque este mes de febrero estarán con promociones súper especiales, el 2x1, para que puedas operarte con tu mejor amiga o amigo o amigue o con tu pareja y dale ese regalo que tanto desea. Olvídate de los chocolates, las flores. Regálale una cirugía plástica. Ponle ese culito que tanto desea. Esas chichis, rebánale la nariz. Todo eso solamente con Cirugía Plástica Ecuador. Sigue la cuenta de Instagram en este momento también, porque estás participando por una rinoplastia a fin de mes de febrero aquí en Calientitos. Me encanta Cirugía Plástica Ecuador. ¡Aplausos! Gracias a nuestros oficiantes por confiar en nosotros, y tú también puedes formar parte de nosotros como lo que está apareciendo en pantalla. Tenemos más de 20 millones de vistas mensuales a través de todas nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro canal 14, OnePlus TV, en las 3 cable operadoras más importantes del país. Los 5 países que más consumen Calientitos: Ecuador, Colombia, Perú, México, Estados Unidos. Y ahora también se incluye España y Rusia. No tengas miedo, me escribes y armamos un paquete súper económico y rendidor. Nunca fue tan fácil pautarte de la manera más económica y que tu marca sea conocida a nivel mundial. Hasta en Bélgica nos ven en Calientitos. ¿Quieres una cuenta de Instagram? Yo también te la vendo. Seguidores desde 3.000 hasta casi 1.000.000 de seguidores. ¿Algún negocio o algún político que necesite esta base de clientes potenciales de una? Yo te la vendo. Los seguidores son reales, activos, ecuatorianos de Guayaquil y Quito. El WhatsApp es el mismo. Me escribes, yo te atiendo las 24 horas. Y en un 2x3 tienes estos clientes potenciales para tu negocio. Ok, nos vamos con la última paila de la noche, don Chepo. Póngame la graficación mientras voy contando. Con audio propio. Yo voy hablando y vamos hablando todos. Ok. Celebraron con toda la de ley el cumpleaños de don Chepo este fin de semana pasado.
la organizadora de la fiesta, del evento, Gaby Fox, el mejor vino, el más caro del mundo, como siempre acompañando a Don Chepo, el mejor banquete, también traído desde Italia, acompañando a Don Chepo. A cargo del karaoke estuvo Francisco Pinargote, su compadre, bailaron hasta el amanecer el disco Anal. Deja escuchar, por favor, deja escuchar, el video tiene audio propio. Quiero escuchar también cómo van cantando en este momento. Mientras, vamos comentando. Dele, Aura. Bueno, yo estuve también enganchada con la fiesta de Don Chepo, que estuvo espectacular con los amiguitos, porque yo creo que cuando tú tienes tus celebraciones, lo más íntimo con tus amigos es que lo disfrutas realmente. Pero las tiraderas de Don Chepo fueron las que me dejaron con la boca abierta. La del Casio, la del Casio. La verdad es que si este señor dice que no tiene absolutamente nada que ver con Carolina Jaume, ¿por qué la tiradera y por qué compararse con Shakira y Piqué? Subió el Casio, que dura para siempre. Ahí, escuchemos el disco Anal, súbale. Ahí está lo del disco Anal. Te va a gustar. Ahí está Roy Maluri. Los mismos amigos de la fiesta cuando estaba con Carolina Jaume. Oye, ¿cómo manejan ese tema de Francisco Pinargote, que es amigo de la Jaume? O sea, creo que es hasta compadre realmente. Viteri también es compadre, Soraya. Es padrino de Alan, de Alonso, pero no, acuérdate que en una nota dio que había ido a la iglesia a sacarlo de la... Ajá. O sea, yo creo que realmente, lo que pregunta Paola, no creo que hay problema, o sea, eres mi compadre y punto, no porque me peleé con mi mujer vas a dejar de ser mi compadre. O sea, pero en las condiciones en que vemos a Carolina enferma con el tema de Don Chepo y la Gaby, o sea, en este caso Francisco y la esposa comparten con Don Chepo y la Gaby. Y qué complicado debe ser después ella también tener que compartir con ellos, porque sea lo que sea, allí pues existe esa... Fuga de información, ¿usted cree? Eso, o sea, no, fuga de información. Tiene nada que ver, o sea, lo que sí me llama la atención es que Don Chepo no tenga más amigos que los mismos amigos que tenía con Carolina. O sea, eso sí me llama la atención. Don Chepo que no tiene amigos, que tiene que celebrar con Mabel, con quienes ustedes vieron que celebró el fin de año Carolina, con ellos en la playa, y ahora Don Chepo celebra con ellos. Me llama la atención que aparte de Manuel Viteri, que en su momento también era amigo de Carolina, que fueron hasta compadres, él no tenga más amigos. O sea... Ok, raro. Paola, por favor, léalo, porque la Jaume está que estalla en redes sociales a través de historias en su cuenta de Instagram. ¿Qué es lo que ha dicho referente a esta fiesta? Está que arde. Porque recordemos que el año pasado mandó el cuadro. Oye, ha pasado un año. Yo no sabía, te lo juro que cuando vi la fecha yo dije, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Esa fue la primera con la que la Jaume reventó. Dice, donde tú estás se habla de mí. Donde yo estoy, no te conocen, con copia a Gaby Fox. Y ha seguido, ¿qué más dijo Paola? Bueno, ha seguido el día de hoy, realmente ha nacido una nueva noticia con respecto al tema del hijo, que es bastante, diría yo, que delicado el tema, porque se está acusando de alguna manera de abuso prácticamente a Gaby Fox, pues no. Por aquí dice, por favor, hago un pedido público al señor papá de mi hijo, AZ, a sus abogados que atienden las llamadas y mensajes de la institución académica donde estudia Alonso, a la cual tiene bloqueada, que no puede entrar al colegio ni recibir clases, ya que el señor no cancela 3 meses de la pensión de la escuela. Sigo sin entender cómo vive vida de rico y debiendo pensiones. Prensa, ayúdenme difundiendo. Gracias, dice Carolina. Aquí estamos, calientito, la prensa. Seguido de un sinnúmero de mensajes que ha subido a sus redes sociales en donde ella denuncia y dice que ya lo tiene por medio de denuncia pública, pues no a las autoridades, un supuesto abuso por parte de Gaby a su pequeño hijo Alonso el fin de semana que al parecer han estado juntos. Un tema delicado que, bueno, vemos una vez más a una Carolina arriesgándose a decirlo públicamente, sometiéndose a que en cualquier momento la tortilla se le pueda virar luego de lo que ya todos vimos que en algún momento estuvo detenida, retenida, pues no. Ahora ella denuncia esto, vamos a ver qué pasa más adelante, cómo responde Alan a todas estas denuncias que ha hecho, porque son algunos videos que ha subido a sus redes sociales con respecto a este supuesto maltrato que el propio Alonso ha denunciado ante las autoridades. Bueno, efectivamente hablé el fin de semana con Carolina Jaume y sí, yo tengo el documento en la cual se hizo la denuncia, no lo puedo compartir porque todo lo que es niñez y adolescencia es de menor y no se puede compartir públicamente. Pero existe el documento, existen exámenes, ha llevado hasta el niño a hacer las diferentes, porque supuestamente el niño ha sido agredido. Y ella ha puesto una denuncia para que se siga toda la investigación correspondiente
y se llega hasta las últimas consecuencias. Yo le dije a Carolina que bueno, en la parte de ella que se maneje de forma legal, porque yo ya estuviera presa, y no por Connie, estuviera presa yo por haberla descuartizado, porque para mí, mis hijos, yo soy una leona y nadie me los toca. Ella se ha ido por el tema de lo legal, vamos a ver en las investigaciones cómo da. Ojalá y esto se esclarezca, pero sí es, okay, es un tema bastante ahora delicado. Bueno, yo solo tengo una recomendación para Carolina. Carolina, después lo que ella pasó, que estuvo retenida y que vivió momentos horrorosos, pues mi recomendación es que si estás haciendo tu proceso legal, hazlo así. Recuerda que Alan calladito estuvo para hacerte la vuelta y te la hizo. Y si tú quieres en este momento hacer justicia por lo que está pasando con tu hijo, toma las mismas estrategias. Porque esto de ventilarlo, lo único que tú haces es que él coja resguardo, se informe con sus abogados bien de lo que puede hacer y se prepare para la batalla. Es mi única recomendación. Ok, señores, estamos llegando ya a la parte final del programa. No se olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Suscribirse, activar la campana para que esté pendiente de las transmisiones. Y también en Facebook, la gente que nos está viendo en Facebook, dale me gusta a esta página. Más de 20 millones de vistas mensuales. Con esto nos estamos despidiendo, Bebeto. Señores, con esto finalizamos un día más de farándula, entretenimiento y pura diversión. Gracias, muchas gracias por hacernos líderes mundiales. Volvemos el miércoles, la cita 8:30 p.m. en vivo. Esto fue Calientito. Calientitos TV llegó a ustedes gracias al auspicio de Joyería Alexandra, Salomé García, la dama del amor y la buena suerte, G Boutique Online, Óptica Valenti, Silueta Perfecta Ecuador, Cirugías Plásticas Reconstructivas, Dúo del Ecuador, Restaurante Italiano Il Sabore Mio, La Casa de la Belleza en Portete y La 30, Restaurante Donde Rossi, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales.